ya quiere salir a la calle, me ha hecho bello. Lea quiere salir, la pobre. Ya sí. ¡Opa! ¡Ya suene! ¡Opa, Javier! Yo soy de vacaciones, tú, ¿no? Mi semanita de vacaciones. ¿Les han dicho algo para el lunes? No, ¿no? ¿O para el martes? No, en la empresa. Ya, falta mucho todavía para el martes. Ya. Todo el mundo otra vez a lanzar por ahí, qué miedo, pues subirán los contagios, ¿no? Sí, pero ese factor, el R0 en realidad está medido como está medido, muy malamente. Exacto, hay que llevar mascarilla. Hay que llevarlo hasta en casa si te descuidas ya, o sea, porque hasta en casa, hasta en el balcón. Dentro de poco nos descolgaremos por aquí, yo creo. Mira, quería salir a la calle, le doy un golpe a un bicho. No, pobre. Esta grabación es la 25ª, 25 días de aplauso sanitario. O sea que ya éramos conscientes. Y estos antes dejaron las clases. El 14 ya nos tuvieron clases. El 14 era sábado. El 13. El 13, no tuvieron, no subieron. El viernes ya no tenían clases. Bueno, esto es el jueves, ya les dijeron que el viernes no. El 14 todavía subimos a comer sabiendo que era y a cargar el coche a Artea un poco, bueno, pero subimos a las 4, nos pusieron un sitio apartados, o sea, allí estábamos muy separados y bueno, parece que ahí no lo pillamos, pero bueno, hay tiempo para pillarlo, o sea que... Ya no. También las fiestas de Bilbao se han suprimido ya, de agosto. No sé si lo han dicho o no, pero hemos estado ahora en videoconferencia con alguien. Nosotros a Alicante no vamos de verano ni de coña. Yo pienso ir a...
salir de cambiar de comunidad ni nada. Como nos preguntaba un buen amigo de la crisis, ¿esto cuándo pasará? Pues es que hay cosas que no van a pasar, o sea, van a pasar la posguerra de esta tercera guerra mundial, pero... Ahí siguen estas, ¿no? Estas se les oye rebotado, ¿no? O sea, suena de allí, pero claro. Un megáfono. Sí. Pues mi sobrina, que ha pasado ya 15 días, mañana hace 15 días está para jodida. Todavía le duele al respirar, dice que el aire no le...